Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín y al episodio número 23 de Tomartes. Tomartes es un ciclo que se transmite por Cosas de Jardín donde semana a semana te voy mostrando cómo viene evolucionando mi plantación de tomates. Te cuento cómo están, te los cuento, te, te, te cuento sobre los problemas que voy teniendo, sobre cómo los soluciono, que es lo más importante, y además los. Miembros de la comunidad de Tomartes, que así la hemos llamado entre todos, desde Instagram lo que hacen es, en sus cuentas públicas van compartiendo sus historias, ponen hashtag Tomartes, arroba cosas del jardín, y entonces yo cuando tomo esas historias, si es algún problema que ellos tienen, yo lo comparto y si puedo, les doy la solución. Y si es solamente mostrarme la cosecha, les pongo unos aplausitos o un 100. Hoy eh, te quiero hablar de algunas cosas. Estamos a mediados de diciembre y ya empieza a hacer bastante calor. Entonces eh, hay algunas cositas que anoté que me parece importante destacar. Pero antes te voy a mostrar cómo vienen mis tomates. Aquí había 5 que ya me comí. Esta semana y la otra nos comimos 5.

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 tomates, más 5 que me comí, 59. Te empiezo contando algunas cosas. Mirá, está haciendo mucho calor, entonces la tierra se calienta y se seca, se calienta y se seca. Entonces, mirá lo que le puse, le puse esto: esto es. Hoja seca que está bien picada. Bueno, hay un poquito de tierra también, pero más que nada es hoja seca que está bien picada porque son hojas secas de la pila de compost que todavía no se compostaron, pero eh, me sirve para cubrir. ¿sí? Entonces, están secas, bien picadas porque estaban en la pila de compost. Y, y esto lo que hace, fíjate que está todo seco, pero si vos escarbas un poquito acá. Mira, le puse como 5 centímetros eh, de, de cobertura. Acá la tierra está húmeda. Ahí, ¿ves? Está húmeda y está fría además. Y eso es muy importante, que la tierra se mantenga fría. Entonces, mira, ahí la perdiste. Había una mariposa. Bueno, eh, esto es muy importante. Yo cubrí todas mis plantas, las cubrí con más o menos 5 centímetros de esta cobertura. Y me está manteniendo muchísimo la tierra húmeda, te lo súper recomiendo. Bueno, acá hay unos copetes que planté, ahí tengo una albahaca con un cilantro, todo junto, y ahí planté unas espinacas, que no es el mejor cultivo para esta época del año, pero como acá tiene mucha sombra, mira cómo le da la sombra a los tomates, entonces me la voy a jugar, me la voy a jugar que va a andar bien. Esta tomatera también, mirá los tomates que está sacando. Y todavía le falta crecer, eh, mirá. Mirá lo que son estos tomates. Este es el, el rosado italiano. Que me lo regaló Fito. Fito me regaló la semilla de este, de este tomate. Fito el tripero. Un abrazo a Fito el tripero. Y bueno, más tomates después. Esta tomatera, la conté. Esta tomatera, así como la ves. Esta tiene 66 tomates. No te los cuento porque es difícil de mostrar el conteo, pero tiene 66 tomates. Esta es eh, tomate platense, ya está empezando a madurar. Me comí uno riquísimo, riquísimo. Bien. Y después, mira acá, esto te quiero mostrar: esta tomatera. Este es el rosado. Mira qué lindo tomate. ¿Ves estas grietas? Bueno, estas grietas no te tenés que asustar. Es muy común que se den muchas variedades de tomate y es por estrés hídrico. Básicamente el riego no es irregular, entonces al no ser un riego irregular, a veces eh, a veces se deshidrata un poco y cuando viene el agua el tomate se tiende a reventar. Hay variedades más sensibles que otras. El italiano, ponele, es sensible, no tanto, pero Siempre se agrieta. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Muy bien. Acá tengo las caléndulas y mirá qué lindas estas lechugas. Mantecosa. Está buenísima esta lechuga. Muy bien. Esta planta siempre, siempre da la nota. Mirá cómo están las hojas. Esto no sé si son hongos. No sé si son hongos. Pero por las dudas la voy a fumigar. Me parece que va a necesitar una poda de hojas importante la planta. No sé qué hacer con esta planta, me tiene podrido. Bueno, <coughs> algo que te quiero mostrar acá, Mirá, te voy a mostrar desde acá. Mira, ¿ves cómo tengo los tallos? Que están pelados. Yo le voy podando todas las hojas hasta. El primer fruto, y recién ahí empiezo a dejar las hojas porque las hojas del tomate está bueno que le dé sombra a la planta. ¿Ves cómo le da sombra? Que le dé sombra al tomate, digo, para que el tomate no se queme con el sol. Sin embargo, las hojas que están abajo de estos tomates son las más propensas agarrarse hongos que están en la tierra. Entonces, lo mejor es tener las tomateras podadas hasta hasta el primer tomate. Y después ahí si te relajas y si las vas dejando, vas podando las hojas que veas con alguna, con algún síntoma de, de enfermedad como esta por ejemplo o esta mira esta esta hay que podarla urgente. Entonces yo todo este ramo de hojas lo voy a podar. Acá hay otra ves. ves cómo ah, ves cómo se pone que se pone seco con borde amarillo esto es hongo ah mira 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 esto mira yo vi las hormigas sí vi que de repente había hormigas en estas hojas y cuando miro mira están acá hay pulgoncitos. eh esto también hay que fumigar hay que fumigar yo fumigo todas las semanas pero ¿Viste? Si sí, en ese lapso la hormiga te trajo los huevitos y los puso. Entonces, cuando vos veas hormiguitas en las plantas, de los tomates o de otras, seguilas y seguro. ¿Vieron la mariposa? Si, seguilas por el camino, ¿ves? Mira, van por ahí, se vienen por acá y vas a ver que seguro hay pulgones. Está bien, bueno. Entonces, ¿cuántas cosas te estoy mostrando? Eh? Entonces, los hongos y además. El tema de las hormiguitas, cuando hay hormiguitas es porque hay pulgones. Mira, esta también está toda apodada. Pero estas hojas hay que sacarlas. ¿eh? Siempre, siempre. Siempre. Ok. Ahora que está haciendo calor, la planta crece un poco más lentamente. No crece tan rápido. Igualmente, nunca te olvides de entutorar. Nunca te olvides de entutorar y nunca te olvides de deschuponar. También vas a ver que ahora en verano, especialmente el mes que viene, ya no va a ser más chupones, porque la planta empieza como a adormecerse. Entonces no es tan crítico el tema del deschuponado, pero siempre está bueno si querés tener una planta prolija y fácil de controlar. Y que no se te vengan las chinches, porque cuando tenés mucha hoja. Mucha hoja también se te van a venir las chinches a morfar. Cuando la planta es más, digamos, más minimalista, eh, la chinche no encuentra tanto escondite y no le encanta tanto. ¿Mm? Bueno, otro tema con respecto a, a los tomates: cuando estos tomates, por ejemplo, todos colorados, no entiendo por qué todavía no lo descubrió el Sorsal. Los pájaros los empiezan a picotear, ¿sí? Entonces, si vos tenés mucho problema de pájaros, tenés dos posibilidades. Una es cubrir tu racimo de tomates con alguna bolsa o con una tela y eso ya es suficiente. Y si no, yo lo que te animo es, ¿ves que este tomate ya empieza a ponerse colorado? Bueno, vos ya podrías Vos ya podrías cosecharlo con este color, así, que está medio amarillito. Esto lo dejas en la cocina de tu casa, a la sombra, y vas a ver cómo se madura. Pero bueno, también lo puedes dejar. Yo los estoy dejando porque el sorsal parece que todavía no anda muy hambriento. Llegó el momento de cosechar este tomate italiano, tan delicioso, dedicado a Fito. A la huerta de Iván, que me dio un tomate parecido para probar, que lo voy a hacer el año que viene. Y a todos los tomarteros del mundo. Corto un gajito así. Mira, este tomate tiene muy poca semilla, ¿eh? muy poquita. Ahí va, ¿eh? Bueno, y hacemos la, la prueba. Mm. Este tomate es delicioso. No es tan ácido como el platense. Más dulzón, pero es jugoso. Es rico, es muy rico. Mm. El Godzilla. Bueno, y como siempre, en este cuadrado te dejo... La lista de reproducción de Tomartes con todos los episodios desde el episodio 1 hasta este episodio 22 y los que siguen también. Por si lo agarraste, no sé, en algún momento de tu vida agarraste Tomartes, en este cuadrado tenés los episodios que siguen también. Y acá abajo, bueno, si este es el primer video que ves o todavía no te suscribiste al canal, te dejo acá el botón para que te suscribas. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo y acuérdate: el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín.